Educators around the world are inspiring children to care about the environment by connecting them to local birds and habitats. BirdSleuth International welcomed teachers from Costa Rica to an exchange program in the cloud forest of Guatemala. Their goal is to learn from each other. Vine a Guatemala con el fin de trabajar con las educadoras ambientales de acá y ver cómo trabajan el programa de detectives de aves. Bueno, la noche antes de venir realmente casi no podía dormir. Hubo mucha emoción, mucha expectativa. Somos maestras de educación ambiental y creemos en la conservación. La expectativa mía, quiera o no, viniendo a Guatemala, es que podamos, cada una de las maestras que está participando, podamos sentir más fuerza y más valor y más amor y más creatividad a la hora de llegar a las aulas. BirdSleuth creates resources for teachers that build science skills. The curriculum also inspires young people to connect with their local habitats and engage in citizen science projects. The Costa Rican and Guatemalan teachers will spend the next several days exchanging ideas on how to best connect with students. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a este intercambio de maestras de detectives de aves. Yo les hago siempre la pregunta, ¿te gustan las aves? Lo primero que me dicen, no. Pero yo les digo, sin las aves, nosotros como humanos no podemos vivir, porque hay muchas cosas en que nos ayudan. Era una escuela como muy cerca de la ciudad, entonces los papás son agricultores. Y ahí es donde un detective de aves viene a enseñarnos a todos cuánto realmente estamos cerca. Entonces, cada vez que vemos uno, se emocionan mucho. Ah, es como, ¡wow! Esto no lo hemos visto antes. Es que hay mucha población que realmente no está interesada en el tema medioambiental. Tenemos muchas personas que, por ejemplo, no tienen que comer todos los días. Y cuando no tienes que comer, conservar aves tal vez no es tu principal objetivo. Y es un reto importante el poder conectar con esas personas. La estrategia más importante para conseguir que estos niños puedan conectarse con la naturaleza es acercarlos a ella. Y cuando no están en el nido, sí. ¿Dónde duermen? During the week, local school children take part in the program. Participants have the chance to put the curriculum into practice. Cuando yo empiezo a dar una clase de aves, por lo general el estudiante no sabe casi nada. Cuando vienen los niños, siempre están emocionadas de ver todas las charlas y más que todo a observar las aves. El programa combina los juegos y también la parte de pensamiento crítico, la parte de ciencia ciudadana, entonces es muy completo por eso. Abarca muchas cosas sin necesidad de utilizar muchas cosas. Básicamente, vos podés poner a trabajar a los chicos con solo su cuerpo. Grupo número 5. In this simple game of tag, children cross a field, carefully avoiding obstacles that birds face on their migration routes. Some of the kids dress as cats to represent predators. Others are buildings and constructed dangers. And others are nets representing illegal hunting. Ellos de verdad entienden mucho mejor cómo funcionan las aves, qué es lo que hacen en el ecosistema, qué cosas pueden ellos hacer para
ayudarles. Y creo que eso es un gran logro que tiene el programa. Yo miro que cambia toda la mentalidad de los niños. También saber que cuando llegas al aula, más bien te están esperando, ¿verdad? Que no digan, ay, ahí viene, ¿verdad? Qué pereza. No, sino que dicen, ay, ahí viene la profe. Entonces, es súper lindo y emocionante. A mí me encanta. At the end of the week, teachers share their ideas on how to improve the program and discuss what they've learned. Yo me he sentido muy enriquecida con esto, la verdad. El saber que yo puedo contar con más gente que da educación ambiental, más gente que se dedica a aves y que esto es una familia que está creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Estamos luchando o estamos tratando la manera como cuidar nuestro medio ambiente. Hay un objetivo en común y es que los chicos aprendan de aves y aprendan del ambiente. Estamos aquí o estamos allá para crear esa conciencia, ¿verdad? Y eso es lo que nos mantiene unidas a pesar de la distancia. Es casi que imposible que un niño o niña que pase por detectives de aves no sienta cariño por las aves. Porque a veces uno cree que uno está loco por siguiendo tratando de hacer estas cosas y trabajar en conservación y un montón de personas a la par que parece no importarles, ¿verdad? Me siento que realmente podemos hacer algo. Me da esperanza. Sí.